el campeonato de Ching. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Estamos reportando en vivo y en directo, con un retraso de 2 semanas, el campeonato chileno Master, el tercer Master de Quinchilca. Voy con mi señora, vamos camino al camping municipal de Los Lagos para participar en este campeonato. Estamos a viernes, el campeonato fue el 22 de enero, que para nosotros es mañana y para ustedes fue hace 2 sábados atrás. Pero no se pierdan este video, va a estar más que interesante, como dice Mauro, porque vamos a estar reporteando. Va a ser un poquito largo para que se vayan a buscar un café. Así que un café y unas galletas, y quédense para ver este video. Bueno, estamos acá en Saica. Saica es una cervecería artesanal que queda en Los Lagos. Les voy a mostrar. Tienen una sala de ventas, pueden comerse alguna cosa, pizza, etc. Y acá se hizo el sorteo, ya van a ver la parte del sorteo, se hizo hace un ratito, así que no se pierdan porque más o menos se cuenta un poco la historia. Bueno, bienvenidos a todos, entonces ahora vamos a realizar el sorteo. Sí que quiero decir que el tema del sorteo, para que no haya confusiones, se va a hacer un sorteo que se va a sacar un número, aquí en Mauro va a sacar los números de todas las parejas, por protocolo COVID, para que no andemos todos sacando números. Y os va a corresponder un número que va a ser una combinación. Aquí están las combinaciones, ¿vale? Aquí, si alguien quiere firmarlo, el Mauro mismo si quiere la firmar, y mañana si queréis alguien revisar que la combinación era la correcta, la sacáis. Si sacáis, por ejemplo, imaginaros, la pareja 1, quien corresponda, si saca el número 5, tiene la combinación 5, pero sí que es cierto que con la rima le va a corresponder pescar a primera hora, del 1 al 20 van a pescar a primera hora y va a pescar el tramo 5 a primera. Eso sí, lo que no va a saber es lo que va a pescar por la tarde, pero ya tiene asignado lo que le va a pescar por la tarde. Quienes tengan un número del 21 al 40 van a pescar a segunda hora, y el que tenga el 21 va a pescar el 1 a segunda hora, el 25 el 5 a segunda hora, el 35 el 15 a segunda hora, ¿vale? O sea, que sepáis eso, así que lo vais a saber. Entonces, aquí Mauro va a sacar los números. Va a ir por lista de parejas, él va a ir sacando número y le corresponderá a cada uno, ¿vale? La lista de parejas, o sea, no es por nada, viene por el orden de inscripción que hemos tenido. O sea, no, la numeración viene por ahí, ya está, no hay más. Entonces, primera pareja, Andrés Vera y Pablo Grormus. El 4. Vale, para que quede claro, ellos van a partir pescando el 4 a primera hora, ¿vale? Para que entendáis cómo funciona. Eso es lo mejor. Juan Ortiz y Jonathan Rodríguez. Álvaro Recamar y Luis Recamar. ¿Qué número? 15 de toca. Estamos 15. Francisco Cortera y Toño Baeza. 23. Rodrigo Cifuentes, Franklin Bravo. 29. Camilo Díaz. De Alba. Del 1 al 20 y Nicole, ¿sí? Del 1 al 20 parten pescando. A los que siguen los controlan, ¿cierto? Antonio Valencia, sí. Miguel Fernández. Sí. Jorge Sepúlveda, Simón Eslaves. 22. 22. Doble pato.
Bueno, recién estábamos en el sorteo, salimos 22. Se soltaron para todos los participantes. 22 quiere decir que pescamos en el segundo mango. Tramo 2, porque son 20 tramos. Terminó el sorteo. No sé si se explicó bien o se escuchó bien. Estoy mostrándole el camping municipal de Los Lagos. Agradecer a la Municipalidad de Los Lagos por haberla facilitado para la competencia, porque la ventaja es que en estos momentos estamos acampando gratis en el camping municipal. Eso de ahí son los baños, tiene un techito, está bastante bien, diría yo. Algunas cosas que ya están rotas, como ese columpio, pero encuentro que es lo de menos. Así que, bueno, agradecer al camping municipal, como venía diciendo. Y el sorteo que se hizo para sortear los tramos que vamos a pescar mañana. A mí me tocó el número 22, eso quiere decir que pesco de las 11 a la 1 el tramo 2. Los que les tocó hasta el 20 pescan desde las 8 a las 10 el tramo correspondiente del 1 al 20. O sea, si los que les salió el 12 pescan el tramo 12 hasta el 20. Después, si toca el 22, quiere decir que, o 21, que toca el primer tramo, o el 22, el 20, o el 35, por ejemplo, el tramo 15, pero en el segundo módulo, en el módulo de las 11 a la 1. Y a la hora del almuerzo, porque a la 1 se para el campeonato, hay un almuerzo que está incluido en el precio de esta cuestión. En ese horario entregan las cartillas con el tramo que te toca en la tarde. Lo quieren mantener secreto para que no se sepa quién le toca, no sé. Pero, en fin. Así están las reglas. Lo choro de este campeonato es que es la primera vez que se hace este sorteo con abierto, digamos. No estoy diciendo que las veces anteriores haya sido un chanchullo, sino que fue simpático porque así estuvimos todos. Vimos el proceso, aprovechamos de conversar, de saludarnos. La gente aprovechó de tomarse una chelita ahí en el Saica. Bueno, vengo caminando acá porque estamos acá en el camping, y el camping está al lado del río San Pedro. Armaría la caña, pero estoy cuidando el brazo para el campeonato. Venimos a pasear con mi señora para acá. Ganas de pescar no me faltan, eso se los aseguro. Pareciera que fuera chico, pero lo que ven al frente es una isla. El río San Pedro es más grande. Y ahí en esa punta es donde el río se divide en dos. Hay un lado, un brazo que se da por el lado de allá, y tenemos este brazo, no sé qué tan profundo será, nunca lo he pescado. La perrita tiene sed. Este es mi señora sacando mi foto. Hola, Camín. Bien, vamos a ver cómo nos va mañana. Si la luz está buena, porque las cámaras GoPro tienen el problema que filman más con poca luz, porque hay esta gente que se está quedando acá. Y si recuerdan bien, en el video log, voy a dejar un link en la descripción del video, si ponen campeonato Quinchilca Simonuca en Google lo van a encontrar. Ahí le hice una entrevista a una mujer que participa. Ella también se está quedando acá con el hermano, y vino con el marido igual. Así que si quieren ver eso por mí. Vale, bueno, para empezar con todo el proceso, vamos a entregar los materiales que hay. De ahí, cuando entreguemos todo, estaremos en el Michael y Mauricio, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El lápiz? ¿Nombre? Raúl Padilla. Natalie. Gabriel González. Bueno, ahora están pasando las picas, que son como las tablillas en donde se anotan los peces capturados y sus tallas.
para después meterlo en el computador y sacar los puntos. También se están registrando los participantes, son como las 7 de la mañana. Julio, somos 80 participantes. Listo, ahora nos vamos a controlar. Les voy a mostrar primero la pulserita, esta pulserita de Fluir. Les paso el dato, que si quieren hacer algún campeonato en su ciudad, la gente de Fluir ya sabe, voy a dejar un link en la descripción del video y pueden hacerlo con ellos y así se ahorran toda la logística, porque ellos lo han hecho 3 veces, por lo menos acá en Quinchilca. Estamos acá con el compañero Jorge, con él vamos a hacer este campeonato. Ya hemos practicado varias veces. No he hecho videos de esas prácticas, obviamente por razones de seguridad industrial, como dicen. Y nosotros nos tocó pescar el tramo 2. Les voy a mostrar un mapa ahora mientras hablo donde está el tramo 2 del río. Pero a las 8 de la mañana nos toca primero controlar a los amigos de Araucanía Sustentable. No todo el club, sino que una pareja. Así que nos estamos dirigiendo para allá, para el tramo 1, que el tramo 1 en esta ocasión es el río San Pedro. Bueno, ya estamos en el tramo 1. A mí me tocó controlar a Camilo. Y Jorge está controlando a su compañero. Ya Camilo sacó su primera trucha. Una trucha arcoíris de 22 centímetros. Y el compañero sacó una Fario, pero no, de 28 parece. Así es como se ve la manga en el río San Pedro. Es la primera vez que se hace una manga acá en el río San Pedro. Y nosotros nos toca un poquito más arriba de esto. Así estamos en el campeonato. Cae agua de arriba para abajo. Pero igual se está haciendo algo. Sí. ¡Ah, conchito madre! ¡Buena, Simón! Se me cayó la plica. Hay que ver cómo tienes la plica. La plica. ¿Tenemos más? Ah, lo ocuparon. ¿Están todos sucios? Sí. Bueno, estamos almorzando ahora. No les mostré la pesca porque me dediqué a pescar. Bueno, fue muy bien, sacamos 4. Pero el tramo estaba súper difícil, llovió harto, bueno, vieron la lluvia. Así que nada, pues estamos almorzando acá en Saica. Cuando no hay campeonato se puede venir igual a tomar una cerveza, a comer. Que nos dieron las plicas nuevas, nos tocó el tramo 8. ¡Órale, güey! Estamos controlando el tramo 7, ya nos va a tocar el tramo 8. Este tramo termina a las 5 y media. O esta manga, digamos, que es la manga 2, termina a las 5 y media y nosotros a las 6 y media partimos. Están los hermanitos. Puta, no me acuerdo los apellidos, pero la Nicole y el Ale. A la ley le ha ido re bien, a Nicole también ha sacado. Pero ya no es la primera ni única mujer en el campeonato, entiendo que hay otra mujer más. Y esperemos que para la próxima vez, si es que estamos por acá, mi señora también participe. Después con Jorge nos va a tocar río arriba en el tramo 8. Que también se los voy a mostrar en el mapa, creo que ya lo mencioné, pero lo menciono de nuevo. Estos tramos de ahí para abajo, del 6 para abajo, son malos a esta hora. Pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Si aquí venimos a pasarlo bien, a competir, a ser amigos, conversar. Incluso Jorge ahí está conversando con el marido de la Nicole, Mauricio. Así que, bien, hasta el momento la camaradería ha sido buena. Como les mostraba, la comida en el Saica también fue buena. Esperaron hacer cerrar bien el campeonato para ir a la premiación a las 10 de la noche en el camping municipal de Los Lagos. Y a ver si me rajo,
y me gano la Vision XO de grafeno número 3 de 11.4 pies. Uy, que sería rico. Sería rico. Nos vemos cuando me toque, voy a tratar de filmar. Bueno, estamos en la última manga. Ya he sacado tres truchas, todas con ninfa. Pescué con mosca seca, pero tengo el codo para la historia. Así que lo que menos me duele es esta cuestión, pero cada vez que las clavo, ¡ay, que me duele! Simón, ¿estás ahí? ¡Sí! ¿Simón? ¡Tres! A ver, ¿con cuál te está picando? He sacado tres con la brasilera y la killer. Puta, ahí se me fue una, concha tu madre. ¡No me llamé! Vamos a pescar cortito nomás. Vamos a tirar a la orillita para sacar una. ¡Esta mierda! Casi se me va la cara. ¡Ay, me rajé! Venga, venga. Nos estamos recuperando. Van cuatro. Aunque saque 20 más. Vamos, vamos, vamos. Barriendo el río, mía. Con el brazo hecho pico. Con respeto, sí. Seguir a pique. Puta, si parara el viento media hora, dejamos la cagada. Quiero pescado. Ya, pues ya, pues ya, pues. ¡Uy! 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 ¡Concha tu madre! Ah. ¡Puta el chinguillo! ¡Venga! Pero es lo único que tengo. Brasileras 25. Mira, bueno, me hicieron la sonrisa eterna. 25.
Tengo el brazo hecho. Ya, muchachos, no sé si la GoPro va a cachar la acción o no. Ahí la perdí. Pero en este último tramo me dio bastante bien. No se pierdan el canal porque voy a enseñar cómo atar la mosca campeona de la jornada en un par de videos más, así que suscríbanse. Pero ya he sacado 10 truchas. Una bastante bonita. Por los resultados preliminares no creo que quedemos en los primeros lugares. Mi compañero Jorge ha sacado una nomás. Entonces está complicado. Pero yo estoy re contento con lo que se ha logrado, especialmente ahora en esta última jornada. Porque estoy pescando al hilo con mucho viento y he tenido buenos resultados, y eso se debe a la práctica. La práctica de pescar con viento. Así que contento, por un lado. Por otro lado, aplicando las técnicas que aprendí en un curso que dictó David Ferrera, me he dado cuenta que en este campeonato me ha servido mucho más. Lo que sí debo reconocer es que estuve muy nervioso en la primera manga. Estuve haciendo un nudo 10 minutos. Yo creo que los nerviosismos me jugaron en contra en la mañana. Además, un tramo que había pescado en otra oportunidad, en fin. Así que, bueno, no se pierdan porque ahora nos vamos a ver si la cámara capta algo. Nos vamos a ir cuando esto termine en 15 minutos al camping público, municipal, a ver los premios y los resultados finales. Pero sabemos que fortaleciendo estas actividades como la pesca recreativa, pesca sin muerte, podemos poner en valor esta tremenda actividad, nuestros ríos, y la verdad que muy agradecido de que, entiendo ustedes que vienen de distintas ciudades de Chile, de almuerzo en cervecería Saica, y la verdad que para nosotros también es importante que vayan conociendo cuáles son las propuestas también gastronómicas que tiene nuestra comuna. Muchísimas gracias, espero que sea una buena jornada, vamos a tener incluso música en vivo para amenizar, ahí creo que todavía cerveza, así que a pasarlo bien, pues chiquillos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, entonces comenzamos, como les dije yo anteriormente, con un premio bastante emotivo de una persona de la comunidad, ¿cierto? De su comunidad. Ya está, se acabó el campeonato. Comentarles que no me fue tan bien como en otros campeonatos. Participaron 80 personas. Estuvo bastante difícil. Mucho competidor muy bueno. Y bueno, los resultados no estuve tan bien como dicen los futbolistas. Pero eso nos empuja a seguir mejorando, a seguir practicando. Felicitaciones a los ganadores. Muchas gracias a los auspiciadores y a los organizadores de este evento. Lo que sí, obviamente pedir las disculpas del caso, en este caso particular, los campeonatos nunca es tan amplia la cobertura, porque es un campeonato en el cual participo, y no solamente pescando, sino que además soy juez, pero no es mi caso particular, todos los participantes son participantes y jueces a la vez. Por lo tanto, durante todo el día estamos en el río y no hay espacio para hacer muchas cosas. Pero bueno, espero que le hayan agarrado un saborcito. Antes de irme, y finalmente agradecer a todos los que estuvieron ahí. Hay gente de Temuco que me fue a ver, a la gente que me fue a saludar. Así que muy contento, incluso participantes ahí del campeonato que me dejaron invitado a distintos lados. Un gran abrazo a todos ustedes. Obviamente, si les gustó este video, denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre nos veremos en la próxima oportunidad.